Saludos amigos, espero que estén bien. Hoy ando haciendo aquí mantenimiento en las caballerizas de los animales. Hoy al potrillo le toca que lo cambiemos de caballeriza, le toca que lo pasemos a una caballeriza seca, una caballeriza que tiene ya un mes, que abrí por completo la cama, esperé a que se secara. Ahorita estoy acomodando y ya en la tarde, ahorita está desayunando el güey, en la tardecita ya lo pasamos para acá, para que tenga una cama mucho más cómoda. También hay que hacerle cambio de agua, limpiar comedero, aquí donde se le echa el cereal, porque como un mes entero no está aquí, los pajaritos le hacen del baño. Ya ahorita nada más que desayune, lo sacamos a que corra un rato, esté retozando, que también esté pastando un ratito, que ayude ahí a cortar todo el pasto y toda la hierba que ha estado creciendo debido a la lluvia. Se distraiga, se relaje, se divierta un ratito, haga ejercicio y ya lo metemos y que ocupe su nueva caballeriza. Y en la que está ahorita la preparamos, dejamos extendido todo ese estiércol para que se comience a secar y en un mes volvemos a hacer rotación. Vente, vamos. Sigo sacando a las borregas. Me conviene ahorita por cuestiones de que, pues, de económicas, conviene sacar a las borregas a que estén tragando el mayor tiempo posible pasto. Así nos ahorramos al menos una comida, la comida de la mañana. Pero si las estoy vigilando tiempo completo. Ahorita en lo que limpio el potrillo estoy en el celular viendo las cámaras. Si las alcanzo a ver, les sigo. Si ya no las veo en la cámara, salgo, las veo, está todo bien, me vuelvo a regresar. Y Dakota me anda acompañando aquí a supervisarlas. Ahorita andan por acá, no me acerco mucho para no espantarlas. Ahí están. Ven, Dakota. Le encanta corretearlas. Las dejamos en paz. Ahorita también no quiero estresarlas mucho, no quiero que corran mucho. Ven acá, Dakota. Es igual de necia que vaquero. No las quiero hacer correr mucho porque ya hay tres que están muy próximas a parir. Entonces evitamos que haya algún aborto espontáneo. El chiste es que ahorita estén lo más relajadas posible, tranquilas. Pero si ya no me confío, si las borregas están aquí, me voy por el otro lado. ¡Vente! Y patrullo, ando checando que no vaya a haber perros por la zona. Ya aprendimos la lección. Si vemos perros, hay que espantarlos. Que ya no han regresado, Desde la última vez, desde que pasó lo de vaquero, ya no regresaron. Pero aún así no hay que confiarse, porque si ya vieron que aquí hay una fuente de alimento, van a estar viniendo. El rancho sigue viéndose verde, muy bonito, lleno de vida. Pero el campo, miren, comienza ya también a tener verde, pero verde de cultivo. Todo esto pues es pura hierba. Pero el campo ya comienza a verse verde de toda la siembra que ya comenzó a germinar. Esto debe ser avena. Por allá hay maíz. Entonces ahora sí ya se ve una pequeña alfombrita verde uniforme en todo el campo. Allá esas tierras no las trabajaron. Estas que se ven acá se ven todavía grises. Pero para acá, vean qué bonito se ve. Una alfombrita verde de que ya todo está bien sembrado. Y las lluvias siguen. Ayer, de hecho, yo tenía una carne con un primo, iba a venir, tuve que cancelarle porque la lluvia no nos dejó. Íbamos a hacer carnita ya en el asador, pero la lluvia estaba fuertísimo, no nos iba a dejar. Didi e Isa ya estaban bañadas, pero no pudieron venirse acá al rancho. Tuvimos que cancelar, pero de cierta forma está bien. Que siga lloviendo, por lo que veo, hoy también va a haber lluvia. Entonces, mientras sea para el campo, adelante. Thank you.
Ven, Dakota, ven. Media necia, ¿eh? Ven acá. Ven acá. ¡Ay! Ven acá. ¿Véala? Pues, ¿qué caso hace? ¡Shh! Ven acá. Así sí hace caso. Ven acá. Que no quiero que te vean las borregas porque se espantan. Aquí, aquí conmigo. Es muy lista, nada más que le entra el ansia. Quiere corretear borregas, pero no. Tiene que aprender a venir aquí conmigo. Aquí. Aquí conmigo. Eso. Eso, mi niña. Siéntate. Siéntate. Ay. Me falta educación todavía. ¡No! Hija de su madre. Es cuestión de trabajar con ella, diario. Pero sí la he estado sacando diario, diario, diario. Para que aprenda a no molestar a las borregas. Y así. Que venga aquí conmigo. Y ella es la que me alerta de los perros. Porque el otro día sí había unos, no de los agresivos, sino de alguien de acá de las tierras. Vino a checar sus tierras y traía sus perros. Y ella luego, luego, alerta. Por eso me gusta traerla, porque me avisa si ve a los perros. Pero no, todo tranquilo. Lo que he estado haciendo también para aprovechar que cuido a las borregas, estoy tirando nopales en todo el rancho. En todo alrededor del rancho estoy tirando nopales para que en unos años, es tardado, pero que en unos años se haga una barda de puro nopal. Bardear todo el rancho saldría muy caro. Es mucho terreno que bardear. Pero si tiramos nopales, se podría hacer una barda de forma natural, por así decirlo. Protegería bastante. Imagínense, sería una barda de espinas. Y los animales, personas, cualquier ser vivo que quiera entrar, le va a costar. Tendría que ser muy pequeño, porque dudo que pueda traspasar una pared de nopales. Que así crezca a todo alrededor. Aquí está el alambrado de púas. Que el alambrado de púas te lo pasas por el arco del triunfo. Porque miren, nada más haces esto o esto y por ahí cabe sin ningún problema. Yo lo había tensado, pero pues con el mismo tiempo ya se fue aguadando. Esto es nada más para prevenir que animales grandes pasen, vacas, caballos, etc. Pero cualquier persona o cualquier perro se lo pasa. Entonces, lo que estoy haciendo, hay mucho nopal que está creciendo dentro del rancho, como este de aquí, hay que cortarlo. Este de aquí hay que cortarlo y mejor se tumba, se pone alrededor y los nopales, cuando están en el suelo, comienzan a brotar. Y el chiste es lograr eso, una pared así, como esto, algo así, impenetrable. Voy a empezar cortando estos nopales que están aquí. Que se ven feos, estorban. Que trocearlo todo, todo, todo. ¡Ay! Y lo mismo con este. Igual hay que ir troceándole.
ya que están así los nopales, se van tomando y se colocan justamente así. Y eso es todo. Se van colocando uno aquí adentro, otro afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, como en zigzag. Y listo. Solo queda esperar a que crezcan y nos ayuden a proteger el rancho. Pues con eso por hoy. Le adelanté desde aquí hasta el nopal ese que está por allá. Con eso. Vámonos, que todavía hay cosas que hacer. Arriba. Arriba. Ay, gorda. Coger. Eso. Está por allá. Vamos. Buenos días, amigos. Últimamente he andado como muy, muy escombrador, muy limpiador, así como señora, mamá, que agarra y empieza a tirar. He andado así aquí en el rancho. Ando limpiando lo que es el granero donde tenemos la pastura de los animales. Que vean nada más la cantidad de basura que se ha juntado. Quiero sacar todo esto, dejar todo lo más ordenado, sacar todo lo que no sirve, troncos. Ahí, por ejemplo, esos blogs, sacarlos de ahí. Los perros que se nos metieron, reventaron por allá, hicieron un hoyo. Hay malla, como pueden ver, hay malla para que las gallinas no salgan. Los perros alcanzaron a hacer un hoyo por allá. Puse esas maderas para que no se metan, pero pues hay muchas cosas. Por ejemplo, esa lámina que está ahí estorbando, hay que quitarla. Muchos costales ya que no sirven, se van para la basura, madera, cubetas. Vámonos, vamos a arreglar esto y dejarlo bonito. Mucho mejor, hasta se ve más grande todo este espacio. Ya solamente eso hay que irlo a tirar a unos espacios que hay allá atrás del lienzo, abajo de las gradas. Esto se va para allá. Todo este fierro se va para el fierro viejo. Ya también lo acomodé acá. Se va quedando. Y toda la madera y todo lo que se ocupa para las fogatas, aquí está todo apilado. Sí, era bastante basura, A los que pensaban que era poquita, no, llené mi batea, pura basura y en un espacio tan pequeño. Bueno, pues se acaba de terminar un día tan bonito de actividad. Se acaba de terminar un día tan a gusto de relajación ya con la lluvia, porque se nos acaba de ir la luz. Valió madre santo tormentón que se acaba de venir.
Pero bueno, al menos hicimos varias cosas, sacamos borregos, hicimos limpieza. La verdad estuvo bastante movido el día, pero hay que seguirle con la chinga, ¿vale? Muchas gracias por ver este video, gracias por todo su apoyo, de verdad. Gracias por estar viendo estos videos aquí en el rancho. Gracias por estar apoyando los videos ahí, teniendo aventuras con la empresa de As Adventures, de senderismo, con pesca. Vamos a traer más videos de pesca, así que por favor sigan al pendiente porque mucha gente me los está pidiendo. Al parecer le está gustando al público, así que vamos a traerles más de pesca, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos para la próxima, los quiero, bye.